Buenos días a todos. El otro día probamos este cachivache, la Navara AT32, y lo hicimos por una pista toda pastilla yendo detrás de un Patrol GR, así que no pudimos probar si el coche pasaba o no pasaba por trialeras complicadas y nos centramos básicamente en ir derrapando por caminos, que eso molaba mucho. Así que hoy nos hemos venido a PTC Escuela, cerca de Lugo, vamos a decir, en Pastoriza, y estamos aquí con Antonio Solórzano, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, que nos va a dar un cursillo de 4x4 o algo parecido, ¿correcto? Correcto, a eso vamos, a ver cómo funciona, y a ver cómo funciona esta Navara. La primera pregunta que te voy a hacer, de cara a comprarme un todoterreno para hacer el cabra, más allá de salir de las pistas, que al final cuando me compro un crossover para ir por pistas me vale, ¿no? Eso ya es más que suficiente. Correcto. Si me quiero ya meter en un lío, ¿qué es lo primero que tengo que mirar? Bueno, lo primero de todo, que los líos sean en pistas también, porque fuera de pistas no se puede andar, ¿vale? Está prohibido. Pero, exactamente, pero sí. Aparte de eso, en las propias pistas, y sobre todo aquí en Galicia, por ejemplo, pues que hay una masa forestal importante, hay mucha gente talando, vehículos de gran tonelaje por caminos de tierra, y al final queda todo pues bastante deteriorado, que normalmente se arreglan de vez en cuando, pero si te toca pasar de cuando los han estropeado hace poco, pues empiezan a ser divertidos y no hace falta salir fuera del monte, con lo cual si quieres realmente enfrentarte a este tipo de situaciones tienes que buscar un vehículo que tenga unas capacidades off-road importantes, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? ¿Los ángulos? ¿El tipo de tracción? Bueno, evidentemente la tracción, que suele ser tracción 4, lógicamente, que podrá ser desconectable o no, en este caso es desconectable y puede ser en 4x2, pero bueno, sobre todo pues hay cuatro aspectos que son fundamentales. La primera de todas es la altura libre al suelo, luego el ángulo de ataque, el ángulo de salida y el ángulo ventral, que son las cuatro primeras cosas que te van a limitar en el caso que te vayas al monte y te encuentres con algunas dificultades. Son las cotas que si hoy en estas pruebitas que tenemos aquí en vuestro circuito de pruebas las cotas son malas, tendríamos problemas, ¿no? Evidentemente, quiero decir que en cualquier vehículo tipo SUV o un todoterreno ligero, lo que te va a ocurrir es que al estar muy limitado en cuanto a esas medidas, pues en cuanto te surjan unas dificultades un pelín fuera de lo normal, empiezas a tener problemas y a tocar en todos los sitios de tal manera que te costará mucho más pasar. ¿Es peor eso que el tipo de tracción? ¿Es más limitante los ángulos y la altura libre que el tipo de tracción del coche? ¿Mitad bueno, y mitad? Es que depende mucho de las circunstancias, o sea, hay situaciones en las que si tú vas bajando pues en un 4x2, con tal de que tengas esas medidas buenas, pues vas perfectamente, pero si tienes que ir subiendo igual ya te cuesta más, porque tienes menos capacidad de tracción. Si además de subir tienes que hacerlo en una superficie muy deslizante, pues ya tienes un problema. Si la superficie desliza y es bajando, también, porque ya necesitarías tener algo que retuviese la velocidad. En fin, no puede ser 2 más 2 son 4, pero son 50-50. Antes de meternos en el coche y que me enseñes unas cuantas técnicas, tipo de neumático también cuenta, ¿no? Evidentemente. Si llevo unos Pilot Sport de estos que venden con el crossover, mal negocio para meterme pues por sí, aquí. La verdad es que sí, básicamente, y sobre todo por el riesgo que tienes de pinchar, ¿vale? Es una carcasa mucho más blanda y es muy fácil que cualquier obstáculo en el monte acabe deteriorando el neumático, lo corte y te quedes tirado en el medio del monte, ¿no? Con lo cual, bueno, hay neumáticos que son más radicales y más adaptados a ese tipo de terreno, que luego en asfalto no van nada bien, pero debemos tenerlo en cuenta y bueno, siempre podemos tener dos juegos de ruedas en función del uso que hagamos del coche y si no quieres tener dos juegos, pues saber un poco a qué atenerte. Si tienes unos neumáticos de monte puro y duro, pues tienes que saber que en asfalto el comportamiento del coche es más delicado y bueno, luego siempre queda la opción de tener neumáticos mixtos, que valen para todo. Pero realmente no valen concretamente para nada. Exactamente. ¿No? Es un compromiso. Exactamente. Pues me das el cursillo, voy a intentar bajar de aquí arriba sin caerme, porque me he dado un toñazo antes montando que ha sido ridículo. Y nos ponemos en movimiento, bueno, ¿te parece? Yo creo que podías probar a saltar. No, paso. Igual... Sí, hombre, que el terreno es blando. Mi cabeza también. Bueno, Antonio, ya estamos aquí en marcha. Primeras cosas que me quieras decir antes de que nos tiremos aquí contra el primer obstáculo. Bueno, pues primero unas pequeñas nociones en cuanto a lo que es conducir un todoterreno, ¿vale? Lo primero, que el volante debes de cogerlo siempre con los pulgares fuera del aro del volante, ¿vale? Porque aunque los coches modernos como este normalmente traen la dirección amortiguada, en cualquier momento que vayas circulando por el monte, si te caes dentro de una zanja, la dirección tiene un retroceso, no eres capaz de sujetarlo porque el peso del coche es mucho más fuerte evidentemente que tú, y a ese retroceso, si te pillas los dedos por dentro, te puede lastimar, con lo cual eso como puedes partir. Sí, te los puedes partir, eso como primera norma, ¿vale? Y luego
en contra de lo que a veces explicamos en técnicas de conducción en general, y con respecto a la posición de conducción, pues como vamos a una velocidad, cuando tenemos que superar obstáculos, incluso por las pistas de tierra también, pues reducida o muy baja, ¿vale?, según el tipo de obstáculo al que nos vamos a enfrentar, pues no es del todo malo que vayamos un pelín más alto de lo habitual, ¿vale? Para que nuestro campo de visión, que no necesita ser tan en profundidad como cuando vamos en carretera, sino que tengamos, pues digamos, un poco el perímetro un poco más controlado desde el punto de vista, ¿no? Desde la posición en la que estamos, para mejorar nuestro campo de visión, ¿vale? Para ver en qué dónde meto la rueda, en qué agujero meto la rueda, ¿no? Exacto, y poder valorarlo, ¿vale? Otra norma importante a seguir cuando salimos al monte es que cuando nos enfrentemos o nos vamos a enfrentar a un obstáculo, ¿vale?, nos bajemos y vemos si efectivamente el terreno está duro, si está blando, cuál puede ser el grado de dificultad, ¿vale? Porque si me tiro para adelante sin saber... Y si estamos, primero, nosotros capacitados para poder superar esos obstáculos, por un lado, una, en cuanto a nuestras habilidades, y dos, y sobre todo, porque en el caso de un todoterreno, el límite lo pone el coche. Es evidente que un coche como esta Navara, el límite es altísimo, pero evidentemente, y como todo, pues existe, y hay un límite, y debemos de jugar con eso. Al monte creo que si vamos por placer, que no somos profesionales, debemos de ir a pasárnoslo bien y divertirnos y a disfrutar del vehículo y del entorno que tenemos, de la naturaleza, pero evidentemente sin asumir riesgos y por encima de todo con respecto hacia el medio en el que nos movemos, que me parece fundamental. Me has dicho que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Esto lo tienes que hacer antes de llegar al campo incluso, ¿no? Sí, claro. Porque si ya voy a hacer el cabra y no sé, tengo un problema. Exactamente. Debes de tener unas nociones mínimas y básicas en cuanto a técnica de conducción todoterreno, ¿vale? Y luego también conocer un poco las capacidades del propio vehículo que llevas y las limitaciones que tiene. Vale. Primer obstáculo, ¿de qué va esto? Bueno, aquí lo que hacemos son dos montículos que, bueno, lo que normalmente generan en la mayoría de los vehículos todoterrenos normales, digamos, es un cruce de puentes. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa con la Navara. No sé como tú ya lo has probado y has pasado, no hay problema. Vale. ¿No? Es importante que cuando te vayas a enfrentar a cualquier tipo de obstáculo, aunque por muy sencillo que te parezca, nosotros tenemos una norma que para nosotros es fundamental. Tú, si tienes que ir a la guerra y tienes una pistola y un tanque, pues no vayas con la pistola, vete con el tanque. Igual resulta que con la pistola eres capaz de ganar la guerra, pero por si acaso es mejor ir con el tanque y así ya me curo en salud. Pues con todoterreno es lo mismo, efectivamente. Lo que tienes que hacer es, oye, el obstáculo es sencillísimo, pero no es un camino tal cual. Conectamos, lo ponemos en 4x4 y en este caso lo ponemos con las reductoras. No por la dificultad en sí de la pendiente que vayamos a encontrarnos, que está claro que no la tiene, sino por el hecho de que puedas mantener y superar esos obstáculos a una velocidad muy reducida, sin necesidad de que tú intervengas en los pedales, ni en el freno, porque la velocidad es excesiva, ni en el embrague, porque lo paras en el medio del obstáculo y no tiene sentido, ni siquiera en el acelerador. Entonces, con la reductora sola, el coche va pisando y a partir de ahí te dejas ir, sujetas el volante, evidentemente. O sea, que pies básicamente lo echo a andar y correcto, los pies me olvido, correcto, entre comillas. Correcto, sueltas el freno, sueltas el embrague despacito y lo dejamos que avance. Vamos ahí. Es una puntita de gas ahí todavía. Vale, traer un poco más a la derecha y ahora recto. Y esto dices que los crossover no, ¿eh? Bueno, hay zonas que evidentemente un SUV por aquí pasa, porque la altura libre al suelo aquí tampoco es muy exigente, pero sí que es cierto que hace ya un pequeño cruce de ejes y te puedes quedar, bueno, ¿no? Para pasarlo, como no tienen bloqueos ni nada, lo que hacemos es una técnica que llamamos la técnica del balancín, que es coger un pelín de carrerilla y jugar con las inercias, y jugar, ¿no?, con las inercias para que el coche balancee y al balancear una de las ruedas apoye y pueda seguir avanzando y ya está. Hecho, esto ha sido coser y cantar, ¿no? Esto es muy fácil. Venga, siguiente. A ver, nos estamos cociendo aquí dentro. ¿Esto es una buena idea? Pues no, no es una buena idea. La ventanilla, como mucho, la puedes abrir un cuarto de su recorrido, dejar 3 o 4 dedos así, está bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú circulas por el monte hay muchas zonas con ramas y demás, ¿vale? Y te pueden dar en la cara y evidentemente te pueden hacer daño, y mucho daño te pueden hacer, porque ya no solamente es que te da un latigazo, es que se te mete una rama en un ojo y evidentemente eso te puede causar una lesión importante, con lo cual hay que dejar un espacio como mucho mínimo. Teniendo, vale, clima aire acondicionado. Clima o aire acondicionado como tenemos, evidentemente va a ser mucho mejor.
Venga, siguiente obstáculo. ¿Cómo se llama esto? Pues nada, estos son una serie de negativos y positivos, ¿vale? De los que vamos a ir jugando. Correcto. Pues vamos a ir jugando con eso. Aquí lo importante es intentar mantener la dirección lo más recta posible, siempre con los dedos, los pulgares fuera del aro, ¿vale? Porque si no empieza a volverse loca la dirección y tienes que mantenerlo igualmente. Esto el coche lo pasaría perfectamente sin reductora y sin 4x4 en este caso, ¿vale? Porque solamente por la altura libre al suelo no tendríamos problemas. ¿Qué pasa? Que al ser cuesta abajo cogeríamos demasiada velocidad. Tendríamos que ir jugando otra vez con el embrague y en el todoterreno, cuanto menos utilicemos el freno y cuanto menos pisemos el embrague, mejor va a ser. Con lo cual, y volvemos a lo de siempre, reductora. Duda, ¿automáticos o manuales para estas cosas? Automáticos. Automáticos porque te olvidas más del embrague y tienes menos riesgo. Correcto, ¿no? Tienes menos riesgo, es mucho más sencillo para cualquier usuario, sin duda. Los automáticos son el futuro y en el todoterreno también. Vale, venga, vamos para allá. Vamos allá, venga. Quito, voy con la reductora ya enganchada. Eso, la dirección derecha, ponla, muy bien. Quito todos los pedales y lo voy dejando hacer. Los pulgares fuera. Es más, el dedo, el pie derecho para atrás. Ahí, muy bien. Confianza. Eso es. Sin problema. Ahí está, de repente hay una pequeñita ayuda del control de tracción, que se oyó. Es curioso que en este coche, como no se pueden anular del todo los controles de tracción, al final acaban haciendo emulación de los autoblocantes. Sí, claro. Y acabamos sin usar los diferenciales. Exactamente. Pues muy sencillo también. Toda esa electrónica, sí, muy fácil. Navara, muy fácil. Bien. Venga, superado también, esto... Muy bien. Con Isaac no iba también. Fácil, ya lo ves, ¿eh? Venga, siguiente obstáculo. Todo. Vamos a hacer unos negativos longitudinales, ¿vale? Que son más largos. Aquí lo que nos podemos encontrar es un cruce de ejes, en el que el eje delantero y el trasero se crucen de manera opuesta, ¿vale? Y uno se queda hacia arriba de un lado y el otro hacia arriba del otro. Y lo que va a ocurrir, en el supuesto de que por el desarrollo y recorrido de la suspensión alguna rueda se caiga, es que nos quedaríamos parados y veríamos qué tendríamos que hacer. Vamos a probarlo, como siempre, dedos fuera. Te quito el sol. Muy bien, perfecto. Vamos allá. Dedos no fuera. No es necesario dar gas, sencillamente cuando tenemos fuera. La reductora, soltamos el embrague despacito y a partir de ahí, que las ruedas, la suspensión, la electrónica, trabajen y nos vayan sacando de los sitios. Ahí he dado con el estribo. Ahí puesto con pelín. Ah. Vale, ha hecho cruce. Vale. Un poquito de gas y ya está. Muy bien. Un pelín de gas y listo. Ahí lo tenemos. Pues fácil también. Correcto. Paramos para el siguiente. Venga. Bueno, Antonio. Siguiente intento de poner en apuros la Navara. Bueno, ahora vamos a pasar un par de zanjas relativamente sencillas. Luego vamos a hacer un paso muy estrechito. Vamos a hacer una zona de algo de barro. Y luego haremos una inclinación lateral, ¿vale? Porque vamos a tener que subir un poco por la pared para poder pasar, pues si no, un vehículo de estas características no pasa, bueno, ni este ni ninguno, sin subir un poco a la pared y hacer inclinación lateral. Decías que era peligroso el tema de la pared, me lo has contado antes, que alguna vez pasas un poco de miedo con esto. Bueno, porque hay que tener un poco claro qué es lo que se debe de hacer ahí, ¿no? Cuando vamos a hacer, bueno, por no nos queda más remedio que pasar una zona en la que la inclinación lateral va a ser importante, como siempre, tenemos que saber cuál es el grado, digamos, límite del vehículo que llevamos. Tenemos que entender también que si vamos a llevar el coche como una vaca, por mucho que el fabricante nos diga que son 30, 40 o los grados que sean de inclinación que es capaz de emitir el coche, en el momento que nosotros le variamos la altura, ese grado de inclinación varía también, y los que estamos haciendo es modificándolo. Si además en la vaca pues llevamos algo que tiene mucho peso, pues peor todavía. Todo eso va a afectar, con lo cual lo tenemos que tener en cuenta. Bien, suponiendo que no llevásemos nada, tenemos que conocer cuál es el límite propio del coche y luego saber y ver un poco cómo es el terreno, ¿vale? Porque nosotros podemos mantenernos en una zona con ese grado de inclinación determinado, que debe de estar siempre lejos de la capacidad límite del coche, insisto, porque es importante para que nos quede un margen, ¿bien? Pero aún así debemos de verificar que el terreno es absolutamente llano y que de repente no va a ceder, porque si nosotros estamos inclinados y la parte de abajo cede, automáticamente el grado de inclinación lo variamos, ¿vale? Si nosotros vamos inclinados y la parte de arriba, de repente en el medio de una maleza hay un tronco, una piedra que no hemos visto y estamos en el límite, en cuanto subamos ese tronco, esa piedra, el grado de inclinación varía también y corremos el riesgo de volcar, ¿no? Bien, la manera, en cualquier caso,
cuando no nos quedan más narices que enfrentar una situación de este tipo y vemos que estamos muy cerca de ese límite, pues es ir, primero, siempre a punto de gas, no andar jugando ni con el embrague, ni con el freno, ni con el gas, porque cada golpe de acelerador o de freno o de embrague que demos, el coche empieza a balancearse y automáticamente con balanceo de esos variamos el grado de inclinación, que es un poco el objetivo, es no variarlo. Bien, debemos de ir muy atentos a que si vemos que lo vamos a exceder, exactamente, hacer como abajo, si fuese un contravolante, ¿vale? Que es poner las ruedas girando, ¿vale? Hacia el lado de la pendiente siempre. Si le damos hacia arriba, inclinamos más el coche y volcamos. Pero es que un poco la tendencia instintiva es esa. La gente le da miedo y de repente le da para arriba y lo que hacen es volcarlo porque incrementas aumentas el grado de inclinación. Y vuelcas despacio, pero sigue siendo un vuelco. Sí, claro. Bueno, vuelcas despacio. El problema es que si estás en un cortafuegos que tiene 100 metros y estás en el metro 99, empiezas volcando despacio y terminas después de 50 vueltas de campana a 50 por hora bajo el monte. Mal negocio. No. Vamos a intentar no hacerle eso a la Navara. Venga. Vamos allá. Entonces es lo mismo de antes. No desgas. No gas. Sueltas el embrague. Y a partir de ahí. Intento atropellar a Diego. Yo veo a Diego por la zanja. Voy hacia Diego. Muy bien, este paso estrecho. Evidentemente. Me abro. Un vehículo de condiciones. De dimensiones considerables. Pues hay que mantener un poquito ese margen. Vale. Nos arreglamos un pelín más a la izquierda. Muy bien. Perfecto. Y ahora sigo por donde las roderas. Correcto. Eso nos lo permite un coche como este. Porque si no, porque si tiene mucha altura libre. Si no, tendríamos que buscar una alternativa y llevarlo por las zonas más altas. Que, por ejemplo, en una situación como esta, en la que estamos aquí, no sería nada fácil. Vamos un pelín a la izquierda. Lo divertido de todo esto es que voy apuntando hacia Diego. Y como siempre le he querido atropellar. Llévalo aquí. Más para aquí. Sí. Ahí. Más arriba. Vale. Ahí sí. Dentro, bien, perfecto. Lo bajas un pelín. Vale. Lo hace todo el coche. Listo. Esto es Super Nani hecha coche. Correcto. Es increíble. Parece que me ha pagado Nissan para decirlo, pero es la verdad. Vale, no, es verdad, no hay trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón aquí. Hemos pasado ya la parte inclinada, la parte complicada. Fácil de nuevo. Y ahora tienes aquí otros agujeros, otros negativos. Bueno, sí, son otra vez, son zanjas longitudinales, ¿vale? De las típicas que te puedes encontrar en cualquier camino, pues porque han estado talando árboles, etcétera, etcétera, han metido camiones de mucho peso y con el barro se hunde, los tractores, las máquinas de cortar, etcétera, etcétera, y todo eso pues hace que el camino esté deteriorado, ¿no? Y es una simulación prácticamente de una situación así. Y lo que vamos a hacer es pasarlo ahí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que haya un cruce de ejes importante y que tengamos que poner o utilizar por los recursos de nuestra parte, o en el caso de un vehículo como este que tiene bloqueos, pues seguramente tengamos que utilizar los bloqueos y eso nos va a hacer que sea mucho más sencillo salir, incluso sin poner mucho en nuestra parte. Duda existencial que antes no te preguntaba. Hemos hablado del volante, hemos hablado del asiento, no hemos hablado de las presiones de las ruedas. ¿Cómo se juega con esto? Bueno, a ver, dependiendo del tipo de terreno que vamos a utilizar, cuanto más blando, vale, pues más debemos de bajar las presiones. No solamente es cuanto más blando, ¿vale? Porque hay zonas, por ejemplo, las zonas de roca, para tener una mayor superficie de goma en contacto, pues también se suelen bajar mucho, ¿vale? El problema de bajar las presiones cuando salimos al monte es que tenemos que tener la seguridad que una vez que volvemos al asfalto, debemos de tener una gasolinera cerca para no rodar con el coche y las ruedas con unas presiones mega bajas, que evidentemente ni es seguro, ni es bueno para la rueda, porque el neumático acaba deformándose en cuanto empiezas a coger velocidad, y con esas presiones tan bajas pues lo que haces es deteriorarlo y deformarlo, ¿no? ¿Compresores eléctricos para llevar o es por demasiado? Supuesto. Bueno, no, los hay que son eficaces y buenos. Igual es interesante, si vamos a hacerlo habitualmente, que llevemos un buen compresor, vale, que lo enchufamos al mechero y que funcione, pero que tenga presión suficiente como para hinchar las ruedas de un vehículo como este, ¿no? Que nos va a venir bien en muchas situaciones, sin duda. Venga, vamos allá. Sin gas, lo mismo. Sin gas. Estoy quitando el embrague. Sin palma de la mano también. Que estás haciendo mayonesa, me decía Isaac. Eso. Muy bien apuntado. Fregando platos. Sí, muy bien. Métete más a la izquierda. Vale, saca el gas. Ahí nos hemos quedado ya. Bien. Vale, esto es
un cruce de ejes. Aquí ya nos hemos quedado con la tracción total puesta, la reductora. Y hasta ahí. Hasta ahí. Bien, vale. Recursos que tenemos. Si quieres, pisa el embrague y lo paramos un momento para dejar de hacerlo sufrir. Vale. Eso es para que se vea claramente que a pesar de estar en movimiento, el coche no avanza. Bien, vale. Soluciones. Pues cuantas menos capacidades tenga el coche, más tenemos que poner de nuestra parte como conductor. Bien, la primera de ellas, utilizar la técnica del balancín. Cogemos un poquito más de velocidad y ya está. ¿Qué con eso no somos capaces? Pues la siguiente técnica es la de coger la dirección y moverla de lado a lado, intentando que alguna de las ruedas que está en el aire contacte con el suelo, ¿vale? Y en ese momento sea capaz. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas situaciones ocurren y a los lados tenemos paredes. Y no puede entonces, salir. Claro, no puede salir hacia los lados. Entonces, a partir de ahí, lo tienes que hacer con velocidad. Si tu coche tiene una limitación en cuanto a la altura con respecto al suelo, y lo haces con velocidad, pues es fácil que deteriores el coche por abajo, que lo rompas y te quedes tirado, que tampoco es muy aconsejable quedarse tirado en el medio del monte, ¿no? Es mejor ir de dos en dos, de tres en tres. Sí, eso por supuesto. Y llevar un gancho ir, por si y de ir un coche solo, pues debe tener winch, ¿vale? Para ayudarnos y evidentemente ir solo al monte, ya no hablo el coche solo, sino ir solo un conductor y al monte es peligroso. Es un suicidio. Es un trabajo que debe ser hecho en equipo entre el coche y los dos ocupantes, el que tripula y el que va al lado también, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta situación, con lo cual, en un coche como este, lo más sencillo de todo es darle a los bloqueos e intentar pasar. Veremos como lo que antes era una situación problemática, la resolvemos fácilmente. Vale. A través de los bloqueos. Le he dado al bloqueo trasero, el delantero ya se ha puesto. Voy a echar un poco. Sin acelerar. Voy a echar un poquito para atrás para que se bloquee el de atrás. No le da la gana, lo hará cuando vaya para adelante. Bueno, sí. Confío. Venga, confía. Venga, quieto el pie del acelerador, tengo una manía. Muy despacito. Y vamos a llegar a esa situación en la que estábamos antes y veremos qué ocurre. Como veis. Que va solo. Vale, automáticamente. Lo que antes. ¡Magia! Nos hizo detenernos, pues ahora es. De lo más sencillo. Me digas, a ver las ailas aquí en Galicia. Sin pasó duda, el coche solo. Sin duda. Sin duda. Una vez que haya pasado, que además noto que al coche le cuesta girar, quito los diferenciales bloqueados. Sí, ¿no? Claro, eso es importante, ¿vale? Los diferenciales hacen que sufra mucho la mecánica, las transmisiones, etcétera, y se tiene que utilizar de manera puntual y evidentemente a velocidades bajísimas. Una aunque, vez, aunque no guste derrapar. Vez, claro, claro, efectivamente, pero bueno, tiene que ser así y no puede ser de otra manera, para eso es un vehículo todoterreno. Para derrapar hay otras cosas ya. Vale, hemos pasado ya la zanja más o menos fácil. Ahora las longitudinales. Las zanjas, vale. Zanjas longitudinales pasadas. Exactamente. ¿Qué tenemos ahora? Una zanja transversal. Que bien. No es. ¿Es un obstáculo esto de la pista o es que se te ha ido la olla y quieres que pase por aquí? No, ya? No, bueno, nosotros lo utilizamos a veces como ejercicio, pero evidentemente, como según el tipo de vehículo que hagamos, pues lo podemos hacer o no, y este sin duda es el apropiado para que podáis ver realmente la capacidad que tiene. En esta dirección, porque acabamos de probar en la otra, que es cuando se ha bajado Antonio y andaba por fuera y... Bueno, a ver... Pasaba. Así que pasa. Pero, a ver, se trata de no dañar el material, evidentemente. Nos compramos un coche como este, pues tampoco podemos andar rompiéndolo por el monte sistemáticamente. Entonces, bueno, que se podría solventar. Quiero decir, tú te encuentras con una situación de esas como la que tenemos al revés y lo que tienes que hacer es calzarlo. Entonces, si lo calzas, la profundidad, para que no la profundidad tanto el... claro, la profundidad de la zanja la varías tú y automáticamente a partir de la pasas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al ser cuesta abajo, pues hay más inclinación y es más fácil que las partes toquen y se dañen, y tampoco se trata de eso. Así que lo vamos a hacer subiendo. De cualquier manera, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente: una zanja longitudinal como esta y bastante profunda, que tiene igual 60 centímetros de profundidad y otros 60 de ancho, claro, si la rueda fuese lo suficiente, que tuviésemos una rueda, una llanta 20 o una llanta 21, pues pasaríamos por encima. Bien, pero como no es el caso, llevamos llanta 17, eso hace que en algún momento las ruedas vayan a llegar hasta la parte de abajo, ¿no? Que el coche tenga un buen recorrido de suspensión nos va a ayudar también a que permanentemente esté pisando el suelo y por lo tanto la dificultad para pasar se reduzca, pero aún así pues nos podemos encontrar con alguna dificultad. La primera de todas es el ángulo de ataque. Bien,
El coche tiene un ángulo de ataque bueno, pero nosotros lo podemos variar. Entonces, una franja longitudinal, lo que nosotros hacemos es, en vez de entrarle de frente, entramos con el coche ligeramente ladeado, con lo cual primero va a pisar una rueda, luego pisar a la otra, y con la parte de atrás lo mismo. Como la rampa del garaje cuando me compro un coche bajito. Exactamente, exactamente. Lo tienes que entrar con el coche en oblicuo. Vale. El problema de todo esto es que no siempre es posible. Entonces, si te tienes que enfrentar a una faja como esta y tienes que entrar absolutamente recto, tienes que valorar bien, ¿vale?, si el grado de ataque del coche va a ser suficiente como para poder pasarla, y después no nos vamos a olvidar el grado de salida y de lienzo. Bien, si tenemos dudas y podemos retroceder, nos vamos. Y si no podemos retroceder, habrá que buscar los medios necesarios para que subamos la altura de la profundidad, digamos, o sea, reduzcamos la profundidad de la zanja y podamos pasar. ¿Con troncos o con lo que sea? Claro, y vamos a tener un problema. Vale, entonces voy a entrar hacia allá. Correcto. Para entrar un poco de costado y después, cuando esté a medias, hacia el otro lado para darle salida. No, porque la parte de atrás también va a entrar así. Como va a entrar todo de lado. Línea, es vale. Suficiente. Decías antes que tendría que bajarme, en este caso concreto, hay que bajarse y mirar. Bueno, claro. Pues ya lo tenemos medido. Ya hemos bajado y lo tenemos bien medido, con lo cual no tenemos problema. Así que cuando quieras, y como siempre, soltamos el embrague, no hace falta acelerar y vamos a intentar pasar el obstáculo. Muy despacito. ¿El pie al freno, por si acaso? No. Suelta el embrague. Para los litros. Que es para que baje despacio. Vale. ¿Bien? O sea, que me interesa. Suelto el embrague para bajar. Tienes que pasar por fases. No, esto no es como si fuese un camino y ahora paso, plim, plan, plum y ya está. Bajo de adelante despacito, correcto, entonces, ¿no? Lo bajas de adelante. Suelto así embrague poco a poco. Y el problema es que no veo, entre comillas. No pasa nada. Es lo que más miedo me da, vamos a decir. La zanja está. Ahí baja el coche. Recta. Muy bien. Déjalo que caiga hasta ahí abajo. Ya tenemos el primer punto pasado. Bueno, bien, efectivamente. Sería interesante ver cómo está la rueda trasera. Bajamos, se puede bajar aquí, es seguro bajarse ahora del coche. Bueno, no es una buena idea. No creo, te veo muy convencido. No creo que se vaya a ir para ningún lado, de la manera que está. Hacia adelante no va y hacia atrás tampoco. Venga. Pero bueno, si no te quieres bajar. Yo miro. Cuidado con la puerta, que no te dé abajo. Me cago en la leche. Ahí va. Venga. Pues ahora investigo yo. Ahora vuelvo. Muy bien, Guille. Ahora me toca a mí. Eso. Va a ser el profe que baja, mirad. Efectivamente, está la rueda en el aire. Tenemos una en el aire. De momento de cuatro, una está en el aire. Veremos a ver qué. ¿Cómo acabamos? ¿Qué pasa? Me quedan tres, ¿no? ¿Eh? Me quedan tres todavía. De momento tienes tres. Vale, entonces. Así que ahora vamos a seguir. Bien. Fijaros bien, tenemos en la zanja solamente una rueda. Si tuviéramos las dos, tendríamos un problema. Claro, la delantera izquierda está dentro, la derecha está arriba. Entonces va a ser más fácil. Si le entramos de frente, evidentemente tendríamos mucho más problema del que podamos tener ahora. No, lo mantienes igual, la dirección, la misma trayectoria. ¿Y va a salir esta rueda primero? En principio sí. ¿Esa caerá? Y luego caerá esa. Y por lo tanto, tenemos que ir por fases. Bien, vale. Con lo cual, vamos a dejarlo que suba, sueltas el freno y solamente con el embrague, que vaya pisando ahí. Bien, ahora va a caer de este lado y lo dejas caer muy despacio. Déjalo caer ahí, vale. Aquí estamos en equilibrio. Bien, estamos en equilibrio. Ahora lo va soltando un pelín adelante. Muy bien, muy despacio. Y va a caer esta. Vale. Y ahí está. ¿No? Ahí paras, se queda. Ahí quieto. Vale. Bien. Y ahora suelta el freno. Suelta el freno. El freno, no el embrague. Y mete la marcha. Vale. Muy bien. Y ahora suelta el embrague despacio a ver qué es lo que hace. La dirección recta. Tenemos un cruce de ejes. Está el coche, vale, tirando dedo y no escapa de moverse. Vale. Bravo, paro. Como siempre, si no tenemos recursos, pues hay varias soluciones. Aquí la del balancín es más complicada, vale, porque vamos a golpear sobre el coche. Entonces la opción sería calzarlo. Bueno, buscar primero con la dirección. Buscar con el volante un poco para allí, para allá. Un poco por allí, que ya te digo yo que aquí no va a funcionar porque no va a encontrar puntos de apoyo, ninguna de las ruedas para poder subir y escalar de alguna manera. Habría que lograr calzarlo. Bien, y en el caso de que no tuviésemos suficientes elementos para llegar a esa altura y calzarlo, pues tendríamos que venir por este lado, meter un gato, levantar el coche. Un merdal. Exactamente. Hablando en plan. Calzarlo, vale, volver a bajar el gato e intentar salir. Como no tenemos ese problema, porque tenemos un coche con unas aptitudes para el off-road
del 100% y tenemos bloqueos de todo tipo, lo que vamos a hacer es utilizar los bloqueos para que nos ayuden a salir de aquí. Y veréis que en cuanto estén conectados y empiecen a funcionar, vamos a salir sin ningún tipo de dificultad. ¿Te cuento un secreto, Antonio? Cuéntame. Están los bloqueos ya puestos. Habrá que quitarlos otra vez y volver a ponerlos. Vale. Quitaos. Estamos. Bueno, pues el de atrás. El otro lo mantienes. ¿Está la luz encendida? Está la luz encendida. Bueno, pues vamos a probar, venga. A marcha, hay que meterla. Interesante. Mira, puedes mover. La dirección recta. Ahí está. No busco, no encuentro. ¿Para atrás? ¿Es una solución? No. La solución es que se bloquee porque no está bloqueado. En coches todoterreno como esta Navara, el accionamiento de los bloqueos de diferencial corre a cuenta de botones que actúan a través de relés y donde la electrónica decide cuándo se produce el bloqueo y cuándo no. En ocasiones como esta que estáis viendo, habiendo pulsado el botón para solicitar el bloqueo, el coche había determinado que no era seguro realizarlo, cosa que sucede por ejemplo cuando tenemos la dirección muy girada. Ante estas situaciones lo que hay que hacer es, por un lado ves que en el cuadro de instrumentos está el bloqueo activado, aunque en realidad no lo está porque lo ves, que el coche no sale de la zanja. Y al final y a la postre lo que hay que hacer es mover el coche ligeramente, tal y como veis. Así, de esta manera, echando para atrás un poquito, un metro o menos incluso, se consigue que el coche responda, ejecute el bloqueo y podamos salir de la zanja. Amigo, ahora sí salió. Uy, va, perdona. Y ahora sigues hacia aquí para que el ángulo siga así, el de atrás. Ya Antonio tenía razón, no, ¿ves?, se habían puesto los bloqueos. No se habían puesto, evidentemente. Cuando he echado un poco para adelante y para atrás se ha bloqueado, claro, y claro, eso ha sacado el coche sin hacer porque, nada. ¿Sabes? Porque con el bloqueo la única opción que habría de que el coche no saliese es que estuviese apoyado en el suelo. Y entonces al estar apoyado en el suelo, la rueda se queda en el aire y por mucho bloqueo que haya, da igual que traccione una o que no traccione o que traccionen todas. Porque con las ruedas en el aire el coche no avanza. Y ese es el único problema. Y el coche estaba con las ruedas pisando, al menos con tres estaban pisando. Era imposible que si estuviese bloqueado. Si estuviese bloqueado no saliese, como acabamos de ver. Es decir, le hemos dado un pelín atrás, hemos vuelto bloqueado por los bloqueos y a partir de ahí ha salido con facilidad y sin demasiada complicación. Estoy en medio de una carretera intentando entrar a hacer una bajada. Muy bien. Bajadas dan miedo, a mi mujer le dan miedo. Bueno, la verdad es que asusta. Todo eso es porque como no es nada, pues evidentemente aquí hay que bajarse primero y ver por dónde vas a bajar. No te vas a tirar por una cuesta como esta sin saber lo que te vas a encontrar abajo, ¿vale? Bien, luego hay que tener en cuenta una cosa, o sea, estar absolutamente seguro que tenemos la reductora y todo puesto, bien. En un coche como este además tenemos otra ayuda más, que es el control de descenso, bien, que es electrónico, pero que funciona muy bien porque lo vas sujetando todo el rato mientras vas bajando, con lo cual es una ayuda, es un plus a lo que es la reductora en sí, que es mecánico, y eso es un plus que nos va a ayudar a bajarlo con muchísima más facilidad, ¿no? Lo que sí que es importante es que en el monte, entre otras muchas cosas que ya hemos hablado, debéis de tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú llegas a una zona como esta, en la que vienes por un camino y ahora tienes un descenso, bien, debes de empezar siempre de cero. Entonces nosotros ahora mismo estamos como a 4 o 5 metros del punto de inicio, digamos, del descenso. Bien, no es lo mismo que arranquemos donde estamos y que iniciemos la bajada a 5 por hora que empezar a cero. Que empezar a cero. Porque si empezamos a cero, llegaremos abajo a 5. Pero si empezamos a 5, vamos a llegar abajo a 10. Y esa velocidad, la diferencia entre 5 y 10, es exactamente la misma que ir por la autopista a 100 o a 200. Proporcionalmente es la misma velocidad. El doble. Y eso en el monte se nota mucho. No es lo mismo ir a 20 que ir a 40. Lo que nos parece insignificante en una situación normal, que es la diferencia entre ir a 40 e ir a 80, depende de las circunstancias, pero no es mucha, o de ir a 30 o ir a 60, o de ir a 20 o ir a 40, en el monte, entre ir a 5 e ir a 10, puede suponer un riesgo muy elevado o cero riesgo, y eso es un poco lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, buscando siempre ese objetivo de mantener nuestro nivel de riesgo en los mínimos, porque es de lo que se trata, ya hemos dicho que al monte hay que ir a disfrutar y no a sufrir, bien, pues a partir de ahí lo que debemos de hacer sin duda es empezar de cero y justo en el punto en donde vamos a iniciar la zona. Vale, me has dicho que a la guerra con el tanque, entonces. Exacto, con todo, ¿vale? Con cuatro ruedas motrices, la reductora, los dos nos hacen falta, que ya sabemos que son únicos y exclusivamente para salir de situaciones en las que las ruedas pierden en contacto con el suelo y el bloqueo es lo que nos va a ayudar a salir. Control de descenso. Muy bien. Jalea, no sabemos por qué. Ahora se ha quedado ya. Muy bien, perfecto. Pues nada, entonces, te acercas hasta. Ando los 3 metros estos. Y cuando veas que el morro empieza a asomar y empieza paro a. Paro del todo el coche, ¿no? Lo paras. Y ese sería nuestro punto
Muy bien. De partida. Vente un poquito más aquí. A la derecha, sí, un poquito más a la derecha. Sigues un poco más, más. Sigue, sigue, sigue. Sigue, puedes seguir todavía. Sigue más, sigue más. Sigue más, sigue. Ahora por lo recto. Muy bien, un poquito más adelante. Muy bien, y ahí paramos. Vale. Y aquí, en teoría, como tengo el control de descenso, es... Vale, buscas el punto del embrague primero. Busca el punto del embrague. Lo buscas ahí. Bien, y ahora sueltas todo. Suelta todo. Muy bien. Y ahí vamos. ¡Y se frena solo! ¡Otra mega! Control de descenso funcionando. Muy bien. Ahora le ayudamos un pelín a subir si queremos. Y si no, sube solo. No, no hace falta. No, sueltes el volante, pero no, no le voy a ayudar. Le dejas escalar, vuelve a subir. No, y volvemos suelo. Otra vez a un descenso. Y aquí vuelve a actuar el control de descenso. Ahí lo escuchamos cómo funciona y cómo nos lo para. Es como un ESP, al final va. Correcto, es el ESP, vamos. Es va enganchando los frenos. Independiente donde esté el coche más equilibrado. Que no te adelante el culo, controla. Correcto, también. Claro. Y correcto. Ya está. A 3 no por hora hemos bajado. No deja, claro, no deja de hacer esas funciones. Esto es demasiado fácil, Antonio. Yo creía que hoy iba a venir aquí a sufrir y sudar tinta como con Isaac. Esto lo ha hecho todo el coche. Bueno, esto es bastante más fácil, sin duda. ¿Verdad? Sin duda, sobre todo con un coche como este. Bueno, Antonio, nos queda la zanja, que en teoría debería tener mucha agua, pero bueno, no ha llovido demasiado. ¿Cómo bajo esto? Bueno, pues esto, como siempre, esto es un vadeo, realmente, de una zona con agua, que como tú has dicho, hay poca agua, que el cambio climático también nos afecta aquí en Galicia, y vosotros cada vez que venís nunca llueve, así que bueno, tiene muy poca agua y evidentemente no tiene más riesgo que el propio de una situación de estas, que es nada. Vale, la preocupación, es que es verdad, la preocupación de, a ver, está mojado, tiene barro, va a patinar, etcétera, pero salvo eso, no tiene más dificultad, ¿no? Si hubiese agua, ¿la dificultad cuál es? Pues tener la absoluta certeza de cuál es la profundidad de lo que vamos a hacer, ¿bien? Vale, en la Navara tenemos un snorkel precioso y perfecto, que hace que la admisión esté mucho más arriba de lo normal, y por lo tanto nos permitiría vadear, pues... 0,9 metros, dicen. Vale, hasta 0,9 metros, vale, un metro casi de profundidad, que es más o menos lo que tendríamos aquí, que es un mogollón, porque eso tiene más o menos un metro de altura. Y por ahí, ¿vale?, te metes con el sí, agua. Por ahí te metes y no pasa nada, vale, hay que pasarlo despacio. Eso sí. Viene la Guardia Civil. Bueno, depende, si es un agujero como este, pues la Guardia Civil, ¿qué te va a decir? Es un camino que está hundido. ¡Idiota! Y ya está. Otra cosa es que lo hagas cruzando un río, que evidentemente ni se puede ni se debe. Ni se debe, ¿vale? Y cruzar un cazo, un río, todo eso. Pero bueno, aquí dificultad, la verdad es que no tiene ninguna. Si hubiese agua, lo tienes que pasar muy despacio también. Y por eso vamos a ir otra vez con la reductora. ¿Por qué? Pues si tú pasas mangado, el agua, cuando tú entras, desplazas el agua hacia allá. Pero es que luego el agua vuelve, porque no se queda quieta. Y cuando vuelve, te pasa por encima. Es como la resaca de, entonces, de la playa. Exactamente, exactamente lo mismo. Exactamente igual. Entonces, el agua va y luego vuelve, y cuando vuelve, si has cogido mucha velocidad, pues esa altura de los 0,9, de repente la varías y se transforma un metro con dos, claro, y es como que te pasa una ola por encima y vas a tener un problema, con lo cual, y como siempre, despacio con todo. Venga. Correcto. Me acerco al borde antes de empezar a bajar. Correcto. Y paro, lo que me acabas de decir. Exacto. Ahora en la bajada, y el árbol me... bueno, tenemos una ramita, árbol. En la rama de un árbol, ¿no? Sí, eso sí. No sé. Entonces empieza a bajar. Y no es un árbol cualquiera. Es un pino de unos cuantos años. Aquí, de hecho, estoy bajando en el freno, ¿no? Correcto. Suelta todo, suelta todo. Suelta todo. Que es como tenéis que haber bajado. Así. Y ahora te dejas ir y te suba el suelo. A ver si sube o patina en el barro, ¿no? Bueno, veremos a ver qué hace. Nos ha dejado mal la Navara. Pues nada. Es tan maravillosa. Ha subido sola. Y ya está. Bien. Y ahora vamos a entrar a una zona de piedras. ¿Sobre la marcha? ¿Esto qué? Así como vas, pues ya ves que vamos muy, muy despacio. Si fuese cuesta abajo, habría que parar. Porque corríamos mucho más. En las piedras lo que hay que buscar siempre son las zonas más altas. Para generar tú una altura al librar el suelo mayor todavía de la que tiene el propio coche. Para así que no peguen los estribos. Y así asegurarte de que la parte de abajo nunca va a tocar. ¿Y la zona de los troncos? Ahora vamos a una zona de troncos. Los troncos, lo que tienen, una característica muy, muy clara de los troncos, es que cuando llueve patinan que mete miedo. Es como si estuvieras encima del aceite, y es difícil. A veces es difícil salir hasta
con bloqueos. Pero patina las cuatro ruedas a la vez. Patina las cuatro a la vez y a veces es complicado. Si luego los troncos además se mueven mucho y se desplazan, pues es como si estuvieras haciendo unos rodillos intentando salir y no avanzas. Sales, al final sales con los bloqueos, pero cuesta. Pero como nos ha hecho aquí con el cambio climático, un sol do carallo, pues hemos salido de todo. Efectivamente. No le hemos puesto ninguna pera al coche, hemos venido aquí a putearlo y no ha habido... Bueno. Fastidio. Evidentemente, tendríamos que buscar unas zonas de todo terreno extremo para que la Navara realmente se la pusiésemos en una situación de más apuro. Pero bueno, ya hemos visto que es algo muy sencillo. Es decir, que al final tecnológicamente está de tal manera desarrollada que cuando tenemos el más mínimo problema, que alguno hemos tenido, pues... Despacito, buena letra, tocar los botones y ya está. Y asunto resuelto. Yo recomendaría a cualquiera que se apunta a un curso antes de aventurarse a cualquier cosa de estas, por lo menos por haber Bueno, evidentemente, visto esto, ¿no? Para ir al monte hay que tener unas nociones básicas, ya lo dije, de conducción. Luego hay que conocer también un poco el vehículo y saber hasta dónde puedes llegar y cuáles son los límites, insisto. Porque al monte hay que ir con un nivel de seguridad elevado, hay que ir a disfrutar del monte y sobre todo, y a mí me parece fundamental, que seamos respetuosos con el medio en el que nos estamos moviendo y con los demás usuarios, porque hay más gente en el monte que no solamente somos nosotros, con todo terreno, en los sitios donde todavía nos dejan andar con este tipo de vehículos. Eso de arar el sembrado del vecino para pasártelo bien no es una buena idea. No solamente eso, es que ni siquiera salir fuera de pista es una buena idea, porque estamos deteriorando el ecosistema y evidentemente al final... Pues si queremos tener poca polución y demás y nos vamos cargando los montes, nos quedamos sin nada. No hay negocio. Para la gente que se quiera apuntar a un cursillo de PTC de todoterreno, ¿dónde tienen que mirar? Bueno, pues en la web, como siempre, y en el número de teléfono que aparece en la web. Lo dejamos aquí abajo. Por las redes sociales o por donde sea, nos preguntan y nosotros... Le decimos que van de nuestra parte y les tratas mejor. Exacto, sin duda. Claro, tú tratas bien a todo el mundo. Sí, lo intentaremos. Muchas gracias, Antonio. Nada, gracias a vosotros. Venga, va, princes. Pues esto ha sido todo por hoy, con esta mini clase de consejos de conducción de todo terreno. Lo cierto es que pretendíamos fastidiar un poquito a la Navara y hacerle ferrerías, pero en los obstáculos de PTC, donde generalmente los subs y los todoterrenos básicos se suelen quedar y suelen pasarlo mal, la Navara pasó sin esfuerzo y, lo que es más importante, sin necesidad de que el conductor, yo en este caso, necesitara aplicar técnicas avanzadas. Como ya bien sabéis, en cuestión de unos meses nos tocará competir en varios rides, como el Villa de Zuera o la Baja Aragón, así que seguiremos incrementando el nivel de dificultad con más desafíos todoterreno que vendrán por el canal y que cada vez complicarán un poquito más las cosas para terminar de prepararnos de cara a estos rides donde queremos competir. En fin, gracias por vernos y esperamos veros pronto, el sábado que viene concretamente, con la prueba del Suzuki Swift Sport en circuito también.